Listo, podemos empezar. Gracias, Pío. Bueno, muy buen día, compañeros y compañeras que nos acompañan tanto aquí en presencial en el Auditorio Román Piñachán y quienes nos acompañan a través de las plataformas de ENATV y el Facebook oficial de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenidos y bienvenidas todas a la inauguración de este encuentro que esperemos esté nutrido a través de las plataformas. Hoy es el acto inaugural con la participación del doctor Luis Felipe Batte y nos acompaña aquí en el presidium Patti Martínez, la doctora Patricia Martínez, en representación del comité organizador del segundo encuentro de prehistoria sobre de estudios en América. El doctor Luis Felipe Batte y el doctor Hilario Topete Lara para hacer la inauguración formal de un evento que tiene como antecedente el 2021 y que prácticamente a lo largo de los 6 primeros meses de este año se ha estado planificando para poder tenerlo hoy aquí finalmente en sus inicios. Apegándonos al sentido protocolario, pues bueno, doy la palabra al doctor Hilario Topete Lara, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, Carla. Pues bienvenidos a esta segunda versión que esperemos que no se agote pronto y que tenga una larga vida porque la generación de conocimiento, en primer lugar, no se detiene. No debe de detenerse y la asimilación de conocimiento, por supuesto, tampoco debería detenerse jamás. Es una de las condiciones sine qua non de nuestra naturaleza humana. Este segundo encuentro sobre prehistoria de América cae en un tiempo en el que estamos a punto de reencontrarnos y es deseable que aquellos que por seguridad, por convicción en torno del cuidado de los demás también nos sigan a través de Facebook, o en Facebook va a estar, ¿verdad? Bien. Y por supuesto que el esfuerzo que están realizando los laboratorios de palinología, de genética, de cazadores recolectores, a cuyo frente se encuentran Víctor Acuña, Patricia Pérez, el propio Luis Felipe Batte, quien se encuentra acá, Miguel Ángel Contreras, Tamara Cruz, Beatriz Menéndez, pues rinda los frutos y que siembre semilla en torno de las inquietudes que acá se vertirán. Y, por supuesto, habrá que estar un poco al pendiente, ojalá que estos materiales que se han generado en contigo a la distancia desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de otras instancias del propio instituto, sigan ahí en las redes para su consulta, para su acercamiento y demás. Entonces, sin más preámbulo y con la gana de que esto sea un completo éxito, pues, ¿qué se dice en estos casos? Que hay que abrir los trabajos, bienvenidos sean, bienvenidos los que están a través de Facebook y siendo las 10 de la mañana con 4 minutos, podemos arrancar con todo el ánimo con el que fue preparado este segundo encuentro y reciban mi felicitación los que estuvieron detrás de la organización. Muchas gracias, Hilario. No sé si previo a darle la palabra al doctor Luis Felipe, Patti, quisieras hacer una introducción. Bueno, buenos días. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando por las redes y agradecemos a los que vinieron de forma presencial a escuchar esta primera conferencia inaugural de este segundo encuentro sobre estudios de prehistoria en América. Nos gustaría agradecer de antemano, o bueno, yo quiero agradecer de antemano al resto del comité organizador, a Víctor Acuña, Bea Menéndez, Irán Rivera, Tamara Cruz,
que han estado haciendo, que hemos estado haciendo en conjunto y conjunto con la doctora Carla Vivar desde Subdirección de Investigación. Queremos agradecer, ¿no?, tanto el apoyo institucional de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el trabajo de los laboratorios y de los alumnos, que es una fuente importante y más bien el pretexto por el cual se inició este proyecto para los alumnos de licenciatura, tanto de arqueología y de antropología física, ¿no?, para estos temas en particular, que fueron como el pretexto por el cual empezamos a formular esta propuesta. Y bueno, no me queda más que agradecer y agradecer a nuestro ponente inaugural, al doctor Luis Felipe Bate. Adelante, doctor. Bueno, gracias. Buenos días a todos los presentes y ausentes, que son la mayoría, por supuesto. Esperamos eso, suponemos. Se me ha pedido para este encuentro sobre prehistoria hablar sobre las hipótesis que se han formulado para entender lo que ha sido el poblamiento de América. Aquí todavía se usa, por cierto, el concepto de prehistoria, que hay que decirlo, no es el mismo concepto que se tiene en Europa de prehistoria. Aquí prehistoria quiere decir sociedades cazadoras-recolectoras, básicamente, ¿no?, pretribales, además. Entrando a nuestro tema, quiero decir que hemos planteado en algún momento, por ello me han invitado, claro, ha habido por lo menos unos tres grandes momentos en la discusión del poblamiento americano. Ahora, cada uno de estos momentos, como ocurre en las ciencias en general, responde a alguna pregunta o temas centrales, es decir, se establece una especie de acuerdo, no explícito necesariamente, en torno a qué es el tema o las preguntas que hay que resolver en la investigación. Ahora, por lo que respecta al poblamiento americano, el primer momento lo tomaremos a partir de más o menos del siglo XIX, que es cuando se puede decir que se inicia el estudio, entre comillas, científico de estos temas. Por allí, qué sé yo, el profesor Lorenzo dice que el primero que se ocupó de esto fue un padre Acosta, ¿no?, que, por cierto, tenía algunas hipótesis sin ninguna información empírica al respecto, no la había, pero estamos hablando hace 5 siglos, pero que suponía él que sí había alguna posible conexión con el viejo mundo en alguna parte, en el norte, ¿no? Y estaba en lo cierto, por supuesto, no a Marte, ¿no? Ok, ahora, en la primera época que digo, tomo en cuenta a partir del siglo del siglo XIX, hasta más o menos los años 20 o 30 del siglo XX. La pregunta que se hacían los investigadores de este tema era si los primeros habitantes del continente habían o no coexistido con fauna hoy extinta. Es decir, qué sé yo, caballos, milodones y todo ese tipo de animales que pues ya no hay, ¿no? Los caballos que hay ahora no descienden de los caballos americanos originales, como ustedes saben, ¿no? Bueno, de modo tal que era la pregunta que ocupaba a los investigadores desde el siglo XIX hasta los años 20 del siglo pasado ya. Uno está acostumbrado a decir de este siglo, nosotros los mayorcitos decimos de este siglo, pero no, ya estamos en el siglo pasado. Debo decir que esta pregunta solo se planteaba en términos de la información empírica. No había planteamientos teóricos
sobre el tema para nada, ¿no? Y como veremos luego en la segunda época, los planteamientos teóricos, pues, se decía que tenía que haber más o menos, pero eran absolutamente esqueléticos mínimos, no había desarrollos teóricos, ¿no? Así que de hecho también eran preguntas que se hacían directamente a la información empírica. Quiero hacer una pequeña aclaración conceptual aquí. Cuando nos referimos a los objetos o fenómenos de la realidad que podemos observar, yo hablo de datos, y cuando hablo de información empírica, me refiero a el procesamiento que uno hace a partir de la observación de los datos. No todos los autores lo plantean igual. Desde luego, por eso a veces es importante saber cuando un autor dice empiria o datos, qué es lo que está diciendo, ¿no? Pues bien, para mí los datos son los fenómenos y objetos de la realidad observable que, en términos materialistas, existe independientemente de nuestra conciencia. Ok. Ahora, entonces, la pregunta básica era si los seres humanos coexistieron, los primeros habitantes de América, coexistieron o no con esta fauna extinta del Pleistoceno, como sabemos ahora, ¿no? Hay que decir que uno de los autores que más se ocupó y que tuvo más renombre en el tema este fue un danés, Pedro Guillermo Peter Wilhelm Lund, L-U-N-D, que se hizo famoso además por su hallazgo de El hombre de la Goa Santa. Ustedes recordarán en todos los textos, bueno, para los más viejos, aparecía siempre el tema del hombre de la Goa Santa, que ahora ya no tiene demasiada importancia, porque los temas y las preguntas y todo ha ido cambiando. Ahora, Lund, trabajando en Brasil, hizo una exploración, además, de unas 800 cuevas aproximadamente, ¿no?, de esta región, que es una región kárstica. Hay una estatua de Lund en Lagoa Santa, que es un pueblito al lado de la Lagoa Santa, que es una laguna redonda de unos pocos, creo que son 5 kilómetros de diámetro, de diámetro, y donde solo existe un señor medio loco ahí, un señor medio loco que vive en un barco vikingo, ¿no? Debe ser pariente mío, por lo loco, no por lo del barco. Ok, bueno, Lund mostró, porque había hecho varias excavaciones, se encontró él con que había restos humanos, en su caso los del Agua Santa precisamente, que estaban en los mismos estratos geológicos que otros animales que él dice a todas luces pertenecían a otra creación. O sea, como es obvio, Lund era creacionista. Pero, por supuesto, dado que hoy en día esos animales no existen, era lo que se ha denominado un multicreacionista. O sea, como que Dios hizo varias creaciones, ¿no? Pues no le gustaban, no quedaron bien, y cuando salió el hombre dijo, esta, ahora sí que me quedó bien, ¿no? Entonces fue la última creación, según los creacionistas. Bueno, no lo dicen así, pero en fin, ¿no? Lund era multicreacionista. Ahora bien, hubo en todo el siglo XIX y tal un montón de hallazgos, no bien documentados por supuesto, que mostraban esta posible relación, pero hubo algunos autores donde destaca un señor que se llamaba de apellido Relichka, y creo que también era danés, no estoy seguro. ¿Sí era danés? Sí, Alex. Sí, Alex Richard, sí, que fue altamente crítico
y que recorrió los sitios donde se suponía que había estas asociaciones desde Sudamérica hasta México, ¿no? Y diciendo que no había ninguna población humana antes del último finiglacial, que en una época en que no existían los fechados radiocarbónicos, significaba, cuando él hablaba de esto, no más de 3.000 años. Pues bien, él planteaba que no había ninguna seriedad en estas asociaciones y tal, y pues por lo mismo fue totalmente crítico. Y este periodo, podemos decir, se cierra y se resuelve de manera definitiva, clara y concluyente, por la misma vía empírica, por supuesto, ¿no? Y esto es gracias a las excavaciones realizadas en la frontera norte de México, arribita, en lo que se llamaba el complejo Clovis Portales, donde hay, en un camino que va del rancho Clovis al rancho Portales, ¿no? En ranchos, hay una capa, un estrato geológico claramente sellado por capas superiores, que ahora sabemos que eran, bueno, el suelo actual más o menos y todo, pero en esa capa sellada completamente existe sin duda la asociación entre restos de caballo fósil americano y las llamadas puntas Clovis. Y por otro lado, las excavaciones hechas básicamente en Cueva Fell, a unos 80 kilómetros del estrecho de Magallanes, también después se encuentran estas asociaciones en Paliaique y otros sitios, y ahora hay muchos, pero bueno, pero con las excavaciones de Junius Bird, un arqueólogo norteamericano, que también hizo unas excavaciones rigurosamente estratigráficas y que además tiene la suerte para él y para todos los demás, claro, de que encuentra restos de caballo fósil americano y de milodón, aparte de fauna actual, por supuesto, aves, zorros y otros animales, ¿no? Guanacos, desde luego. El guanaco es un camélido que, bueno, no sobrevivió aquí en Norteamérica, pero fue, bueno, sobrevivió hasta el día de hoy en Sudamérica, sobre todo en la región andina. Son parientes de las llamas, que las llamas sí son un híbrido generado por los seres humanos, ¿no? De las alpacas, que son originales, no creados por el hombre, en fin, que son de tierras muy altas. En fin, son camélidos, se les llama camélidos, ¿no? Son parientes de los camellos, por eso se les llama camélidos, ¿no? Y hay alguna de las anécdotas simpáticas. Hubo un cura salesiano en Argentina que se dedicó a encontrar montones de pinturas rupestres y demás, según él, del Pleistoceno. Y el problema es que el cura no sabía que el Camelops patagonicus tenía una sola joroba, y entonces llegó y lo que hizo fue pintarle dos jorobas a unos cuantos guanacos, ¿no?, para convertirlos en camellos. Entonces queda demostrado de que había coexistencia del hombre con el Camelops patagonicus, ¿no?, que no tenía dos jorobas. Bueno, fascineroso siempre ha habido. Este mismo cura sabía perfectamente que cuando se fundaba un pueblo, lo que fuera, por los españoles, se depositaba una moneda de oro en la fundación, en la primera piedra, lo que fuera, ¿no? Y entonces, cuando se estuvo excavando Puerto del Hambre, una colonia española de españoles que se murieron, y déjenme, voy a usar una palabra para que no suene muy duro, se murieron por güeyes, ¿no? Porque resulta que, hombre, estaban cerquita del mar, estaba lleno de mariscos, había guanacos y otros animales, pero no los cazaban porque, como no eran lo que ellos conocían, no los cazaban. Se murieron de hambre, ahora sí que por güeyes, ¿no? Pero bueno, por eso se llama Puerto del Hambre este lugar,
que oficialmente fue fundada como Real Ciudad Real de San Felipe o alguna, no, Real Ciudad del Rey Felipe o una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, era algún tocayo mío. Pues bien, el curita este pues se fue una noche en que estaba excavando un colega, Omar Ortiz, allí, y se fue, se metió en la noche y se robó la moneda. No sé, que aparte de mentiroso era ladrón el fraile este. Ok, son anécdotas pues, ¿no? Digo, para ser un poquito menos aburrido esta historia, que son, es lo más aburrido esto, ¿no? Pero en fin, habemos algunos que nos entretenemos con eso. Ahora, decía, con las excavaciones de Cueva Fel, había prácticamente sobre la base de roca y tal, una capa de tierra, digamos, con una asociación clara de restos humanos, pues, perdón, no restos humanos, de restos de fauna pleistocénica extinta, caballo y milodón, más fauna que ha persistido hasta la actualidad, y con una clara industria de piedra tallada por el hombre, indiscutible, ¿no? De allí fue donde se supo la antigüedad por primera vez de las llamadas colas de pescado, que son unas puntas de proyectil pedunculadas y que en las patitas abajo tienen una proyección ligeramente hacia el exterior, lo que le da la forma de cola de pescado, sin duda, ¿no? Hay que decir que también se inventaron colas de pescado hace 7 siglos en la costa de este de Norteamérica, ¿no? O sea, son pues, mucho más tardías. Lo que pasa es que es una forma como que fácil de hacer, a partir de lo que eran las puntas de tipo Clovis o ese punta lanceolada. Bueno, la cosa es que con esas excavaciones, Clovis Portales y Cueva Fel, queda resuelta de manera definitiva, con una respuesta afirmativa, acerca de la coexistencia de pobladores tempranos con fauna pleistocénica hoy extinta. Luego, para eso, bueno, después entre los años 20 y los años 40, no hubo mucho quien se metiera en este tema, porque después de Relisca hubo mucha gente que prefería no meterse en el tema para no darse un quemón, porque seguro que se daban un quemón, ¿no? Entonces, bueno, no hay una época que Juan Schovinger, un argentino que tiene un par de libros de prehistoria de América, uno de Sudamérica, perdón, habla de una época de impasse. Ahora, esto fue, como digo, hasta los años 20 más o menos. Ahora, en un segundo momento, la pregunta que se planteaban los investigadores cambió el tema, digamos, básicamente. Y sobre todo se desarrollan propuestas a partir de los años 40 y 50 hasta los años 80. La pregunta era qué tipo de culturas o de industrias artefactuales portaban los primeros habitantes. ¿De qué tipo de culturas traían ellos, ¿no? Desde el viejo mundo, por supuesto, ¿no? Ahora, el objetivo básico de los investigadores de esta época era establecer secuencias cronológico-culturales. Y hay que decir que fue una época bastante variada, porque cada uno de los investigadores proponía su propia secuencia con los nombres que él quería ponerle, y con los cortes cronológicos que se le antojaban según sus propios criterios, ¿no? De alguna manera esperando para que su propuesta pasara a la historia, ¿no? Y hubo aquí, desde luego, arqueólogos de los más destacados en su momento en América, ¿no? Pero ya vamos a ver pues, que hubo que hacer unos comentarios críticos donde todo esto se cae. Pero en fin, la referencia general para todos estos investigadores era el paleolítico europeo y más precisamente el paleolítico francés, ¿no? Porque existía el supuesto de que el paleolítico francés era una muestra de la secuencia evolutiva general de los cazadores-recolectores en la Tierra, ¿no?
lo cual, como veremos posteriormente, se sabe que ya no es así. Bueno, ahora, ¿qué es lo que caracteriza esta época? La mayor parte de los autores suponían que los primeros pobladores americanos portaban una industria del tipo paleolítico inferior y medio. Daba igual que si algunos decían que era de tipo paleolítico inferior, otros inferior medio, ¿no? Como uno de los que postuló básicamente esta idea, que fue Osvaldo Menguín, de la Escuela de los Círculos Culturales, que pues se exilia en América cuando los nazis se imponen en Europa, ya vamos a ver esto mismo, y ellos hablaban entonces de industrias de tipo paleolítico inferior medio, entendiendo de que había lugares donde el paleolítico inferior y medio no se distinguían demasiado, ¿no? Ahora, eso era la gran mayoría de los autores que plantearon secuencias cronológico-culturales en este periodo, ¿no? Entre los 40 y los 80. Con un par de excepciones, ¿no? Dos autores, Vance Hines y Thomas Lynch, ¿no? Que ellos planteaban que los primeros pobladores que llegaron a América ya tenían, portaban industria de tipo paleolítico superior, ¿no? Paleolítico superior, pero no eran, pero eran preclovis, para señalarlo, porque después la discusión fue en esos términos, ¿no? Meadowcroft, por ejemplo, un sitio que trabajó un señor que no sé cómo se pronuncia, se escribe Adobacio, ¿no? Meadowcroft tenía puntas de tipo paleolítico superior con talla bifacial y todo eso, ¿no? Ahora, el supuesto, por cierto hay que decirlo, que compartían todos estos autores, es que, claro, todos los primeros pobladores ingresaron a América a través del Estrecho de Bering. Ahora, ¿cuáles fueron los autores principales en esta época y sus propuestas en general, donde compartían esto en común, el supuesto de que había industrias de tipo paleolítico inferior medio en manos de los primeros pobladores, ¿no? Tenemos primero a la que hemos llamado Escuela de Buenos Aires, que es la Escuela Histórico-Cultural de los Círculos Culturales, austroalemana, adoptada por los nazis, por cierto, ¿no? Ahora, hay que decir que Menguín se vino porque pues, tampoco estaba de acuerdo con los nazis, ¿no? Pero pues, su escuela fue adoptada por ellos. Y Bormida, italiano, llegó muy joven, era nomás comandante de camisas pardas, o sea, fascista auténtico. Tanto que cuentan los que lo conocieron que Bormida andaba siempre con una escuadra y cuando sentía pasos detrás en Buenos Aires se pegaba a la pared. No había tenido muy buena la conciencia en ese aspecto, ¿no? Y ahora hay que un comentario que hay que hacer al respecto, una cosa curiosa. Siendo esta Escuela de Buenos Aires la de más bajo nivel teórico, curiosamente, Bormida sí tenía una formación filosófica muy importante y se dedicó a escribir artículos que publicaba en la revista Runa de la Sociedad Argentina de Antropología sobre las distintas escuelas de pensamiento. Incluso al final sacó un libro editado por Runa especialmente sobre la fenomenología. Es raro, es una cosa totalmente rara, porque esta es una escuela del mínimo nivel teórico posible entre todas, ¿no? Pues bien, lo que hay que señalar es que Menguín, Bormida y los discípulos de la Escuela de Buenos Aires, entre los que destacó, y ya realmente no, yo no lo podía entender, pero raro, posteriormente Juan Schobinger, que pues escribió, como les decía, un par de libros sobre prehistoria de Sudamérica y tal, ¿no? Proponían, esto también lo adoptó Juan Schobinger, que las primeras poblaciones eran de un tipo paleolítico inferior medio que ellos llamaron protolítico. Pues bien, ahora,
raro porque, como les digo, Schrödinger no era ni pro-nazi, ni mucho menos, y además tuvo problemas y tuvo un tiempo que salir de Argentina por eso, ¿no? Pero él antes tenía una posición evolucionista, había escrito un par de libros importantes sobre arqueología en Neuquén y tal, con una posición diferente, ¿no? Pues bien, el otro autor, a partir de los 60, tiene unos trabajos clásicos del 64, que escribió sobre esto también fue Alex Krieger. Él proponía que los primeros pobladores pertenecían a un periodo que él llamó el pre-puntas de proyectil. O sea, como que los primeros eran medio güeyes y no sabían hacer puntas de proyectil, y los segundos ya, que él clasificó en el cenolítico y no sé qué, ya sabían hacer puntas de proyectil, ¿no? Entonces hay un pre-puntas de proyectil que fue el que propuso Krieger, ¿no? Y que, por cierto, de alguna manera es lo que retoma José Luis Lorenzo cuando habla del arqueolítico, es un prepuntas de proyectil al estilo de Krieger, ¿no? Otros autores, en el año 64, y hay que decir en el año 64 porque después estos autores se separaron y uno de ellos cambió totalmente de posición, ¿no? Fueron Edward Lanning, de la Universidad de Columbia, y Thomas Patterson, que también en ese tiempo estaba en la Universidad de Columbia. Y ellos proponían que las primeras industrias líticas del poblamiento temprano de América eran industrias de buriles, industrias de choppers, y luego el horizonte, y luego de ello el horizonte andino de bifaces, ¿no? Es interesante porque, pues, después algunos investigadores mostraron que eso de las famosas industrias de buriles de Lanning y Patterson pues tenían un origen muy curioso, ¿no? Estaba en el desierto, el señor Grove estaba en el desierto sentado ahí en uno de los sitios estos del horizonte de buriles, en el desierto de Chile, por cierto, cerca de Chuquicamata, donde existía como parte de este horizonte de buriles el complejo Chuqui, por Chuquicamata. Estaba sentado ahí pensando, bueno, ¿y para qué hacían todos estos buriles? Porque además el desierto es un desierto, un peladero absoluto. El desierto de Atacama, el desierto del norte de Chile y sur de Perú, es el más desértico del mundo, ¿no? Ahí no hay nada. Como decía algún colega por ahí, es como nalga de monja eso, no es nada. Bueno, estaba ahí viendo cómo sería esto, y de repente ve que era, claro, el patrón del complejo este, del complejo Chuqui, era un patrón de unos 40 metros de ancho, más o menos, por 400 de largo, un patrón casi rectangular. Pero qué raro estos cazadores, ¿por qué les daría por asentarse de esta manera, no? Estaba ahí, qué sé yo, pensando en este rollo, y de repente pasa un arreo de llamas. Buenas tardes, buenas tardes. Al rato, otro arreo de mulas. Buenas tardes. Coño, se empieza a fijar. Pues resulta que esta industria de buriles... ¿Quién? Perdón. Bueno, perdón. Además, es propaganda esos comerciales. Mira. Déjenme ver cómo se baja esto aquí. Yo creo que se puede bajar. No se baja. Ya. Los teléfonos hacen lo que quieren. Bueno, por lo menos para mí. Estoy en los dominios. Bueno, les decía que la pregunta era, bueno, ¿cómo se siente? Y cuando empieza a ver, pues la industria de buriles era hecha. Y el patrón de asentamiento por las patas de las mulas y de los camélidos de carga que iban y venían, ¿no? O sea, no era una industria lítica trabajada por el hombre, ¿no? Ahora, de esto hay que señalar de que también ocurrió en Ecuador otra anécdota parecida, ¿no? ¿Sí?
aquí estaba el pino. Una anécdota parecida, existía el complejo, también perteneciente a este horizonte o esta industria, el complejo Exacto, en la península de Santa Elena, en Ecuador. Bueno, y el rollo era una cosa pues interesante, porque decían que, bueno, habían hecho esta industria en un lugar donde en el Pleistoceno existían recursos de agua, porque ahora eso está absolutamente seco como ladrillo de segunda, no hay nada. Y que en el Pleistoceno seguramente allí había algunos cursos de agua, gracias a los cuales se asentaron ahí en el famoso sitio de Exacto, OGSE-80. Me acuerdo hasta la... Tengo memoria para tonterías como esas, ¿eh? Bueno, era el nombre oficial del sitio este de la Universidad de Columbia. Ahora, una discípula de Lanning, Karen Stothert, que ahora trabaja en Ecuador, se quedó para siempre en Ecuador, le gustó, se quedó, empezó a recorrer los sitios que había destacado su maestro, Lanning, maestro en Colombia. Y va a la, como buena norteamericana, muy respetuosa de la propiedad privada, averiguó de quién era el terreno donde estaba el sitio del Office 80, y va con la señora y le dice que si podría ir a su terreno, porque allí el profesor Lanning, ah, sí, cómo no, le dice con mucho gusto. Es más, mire, lo voy a acompañar, ¿no? Los ecuatorianos son extraordinariamente cordiales en general. Entonces, pues ya yo la voy a acompañar, que hace tiempo que no voy. Bueno, y va, van al sitio y Karen Stossel tratando de ver si encontraba pieza y tal. Y la señora me dice de repente, qué cosa más extraña, oiga. Fíjese que usted se fijó de la escalera y la mampara y todo eso que tengo ahí en la entrada de su casa en Guayaquil. ¿Sí? Bueno, mire, esas piedras me las hicieron unos canteros aquí, dejaron lleno de piedritas y ahora no están. ¿Saben dónde estaban? Pues en Colombia, era el complejo Exacto. O sea, el desecho de talla de cantería actual. Bueno, así que bueno, esas son las peripecias del famoso complejo de Buril, ¿no? Y después también el complejo de Chopper, Rifasi y todo eso, bueno, todo va por ahí. Hay que decir que después de eso, cada uno modificó esas posturas. Lanning se mantuvo en eso y lo hizo después a través de Karen Stothert, quien tuvo que cambiar su opinión después de esto, ¿no? Tuvo que replantear todo. Y Patterson desapareció de la faz de la Tierra, nadie sabía qué había pasado con Patterson, y reaparece Patterson en... vino para una reunión aquí en México y tal, ¿no? Pero reaparece después de 20 años, porque en realidad pues, se había dedicado a trabajar con sindicatos en Estados Unidos, pues se hizo de izquierda y se convirtió en un indeseable marxista. Entonces, obviamente, ya no tenía nada que ver con Lanning, y no era el Patterson de los 60, ¿no? Era el Patterson de los 2000, ¿no? Estuvo aquí e incluso se le hizo un homenaje en una reunión que se organizó en la escuela el año 2006. Bueno, después viene otro autor importante que escribió un par de tomos, uno sobre Norteamérica y otro sobre la historia de Sudamérica, que fue Gordon Willey. Él también planteó la existencia de una tradición de lascas, una tradición de choppers y una tradición de bifaces, como las poblaciones más tempranas, como las industrias más tempranas de América, ¿no? Luego, un autor que en México fue muy importante, Richard McNish, definió lo que él llamó el estadio 1, ¿no? Prefirió ponerle números, y dice que son
Las del estadio 1 son industrias muy similares a la industria de la fase Fenjó de Xucutiana. Ahora, luego de él, hay que decir, hay un otro par de autores a los que criticó José Luis Lorenzo en su momento, porque sabía bastante de medio ambiente Lorenzo, que fueron Flatmark y Dixon, ¿no? James Dixon. Ellos plantearon la hipótesis de que hubo un poblamiento americano por ahí aproximadamente por el año 16.000, que fue un poblamiento costero. Porque hay que decir una cosa, había estudios que permitían saber que en el 21.000 vino la última glaciación. Entre el 21.000 y el 12.000 hubo una gran glaciación que ocupó toda la parte norte de Norteamérica. No sé por qué razón no el estrecho de Bering, pero toda la parte norte de Norteamérica, hasta la mitad de Norteamérica, estuvo cubierta por una capa de hielo de 2 kilómetros de potencia, de espesor. De modo tal que ahí no pasaba absolutamente nadie ni nada de nada, ¿no? Ni animales. Los animales, pues, hombre, eran 4.000 kilómetros de hielo a lo largo y 2 kilómetros de potencia, de modo tal que pues no pasaban nada. El rollo es que ellos plantearon entonces de que eran cazadores, recolectores, pescadores, y que se habrían venido costeando, pescando en las desembocaduras de río y cosas por el estilo y tal. Y Lorenzo, que como les digo, sí sabía mucho, sin duda, sobre las características y desarrollo del medio ambiente en el Pleistoceno y Holoceno, mostró que la hipótesis de Flatmark y de eso no eran viables, no era posible, ¿no? Y después, bueno, tenemos a Lorenzo para Norteamérica, que plantea también, más o menos en los mismos términos de Menguín y Bórmida, la existencia en México de un arqueolítico. Y él le pone en fechas, bueno, hitos cronológicos más que nada, pero bueno, obviamente los sitios, además del arqueolítico de Lorenzo, eran muchos de los mismos que todos los otros autores planteaban como estas industrias de tipo paleolítico inferior medio, ¿no? Porque hay que decir que todos mencionan la misma lista de sitios prácticamente, ¿no? Hay que decir una cosa interesante. En las discusiones de Lorenzo y de muchos de estos autores era acerca de cuándo fue posible cruzar el estrecho de Bering, ¿no? Porque el fondo del mar en Bering hoy en día está a 80 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, todas las discusiones tenían que ver en qué momentos el mar había bajado más de 80 metros sobre el nivel actual. Se sabe también que hace 6.000 años subió como 2 metros sobre el nivel actual, ¿no? Pero bueno, sobre esto entonces Lorenzo tenía muy buena información y él planteaba que los primeros poblamientos tuvieron que ser antes del 21.000. O sea, él sí planteaba que había pobladores de tipo paleolítico inferior medio, pero que tuvieron que entrar antes del 21.000, porque en el 21.000 pues estaba bloqueado todo por el hielo, lo cual era cierto. Y que después, bueno, a partir de los 12.000 aparecen estas industrias tipo Clovis y todas estas de tipo paleolítico superior, entre comillas, ¿no? Pues bien, comento que después de todas estas discusiones sobre el momento en que se podía pasar por el estrecho de Bering, que había puentes de tierra y tal, hay un señor Vidal que no era ni arqueólogo, ¿no? Pero pues le interesaba el tema, no sé si era geólogo o qué,
Y este señor Vidal dice que qué discusión más absurda ese, ¿no? Porque pues cuando no había puente de tierra, se podía pasar igual que hoy. En invierno se congelan sobre el hielo. Y así como hoy van y vienen seres humanos. Ahora, claro, ahora lo hacen en esquidú, pero en ese tiempo lo hacían en trineos tirados por perro o a pata, ¿no? Y pasaban junto con ellos animales y todos iban y venían como lo hacen hasta el día de hoy, ¿no? Así es que, lástima que este señor Vidal no publicara eso mucho antes, porque eso habría ahorrado, pero hectolitros de tinta que se derramaron en estas discusiones que resultaron ser absurdas, ¿no? Pues bien, ¿qué crítica general podemos hacer a estas concepciones, ¿no? Digo, escribí ahí hace unos 35, casi 40 años, un par de tomos donde critico todas estas interpretaciones, que como ven eran los arqueólogos más importantes de América en su momento en este tema, ¿no? Lo cual me hizo ganar muchos amigos, como comprenderán. Muestro con análisis sitio por sitio de los sitios que se argumentan que tenían bases estratigráficas, digamos, que son materiales de excavación, no de superficie. Muestro, había 49 sitios excavados que se argumentaban como poseedores de este tipo de industria. Muestro una por una que la interpretación está mal. No se sostienen absolutamente en las evidencias arqueológicas que hay. Ahora, la gran mayoría de los sitios que se argumentan como parte de estas culturas tempranas o primitivas son sitios de superficie. ¿Y qué es lo que ocurre? Estos sitios de superficie están todos mal interpretados por una razón, porque curiosamente ninguno de estos autores tenía la más remota idea de cómo se trabajaba una piedra. Es increíble, ¿no? Pero también en el viejo mundo existe, hombre, la enciclopedia ilustrada del hombre prehistórico de Jan Jelinek, un tabique de este pelo. Y cuando él muestra cómo se tallaban las piedras, queda absolutamente claro que no tenía la más prostibularia idea de cómo se tallaba una piedra. Muestra unas bifaces allí y un tipo haciendo presión desde la arista central hacia afuera. Nunca se puede hacer eso, no hay manera, ¿no? Las piedras todas se tallan desde el borde y de arriba para abajo. No, para arriba no se saca un ojo. Bueno, o sea, no tenían ni sospecha de cómo se tallaba una piedra. Y la piedra es la evidencia principal de todos estos sitios, no la única, afortunadamente, pero pues son las más duraderas, simplemente, por eso son las más abundantes, ¿no? No porque se dedicaran solo a tallar piedras, también cazaban, por ejemplo, ¿no? Bueno. Perdón. Lo que ocurre y lo que muestro en la crítica que hice en su momento a estas hipótesis es que la gran mayoría de estos sitios de superficie eran talleres y canteras. O sea, era el lugar donde estaba la materia prima, que es la cantera o tal, y donde los tipos iban, y en vez de acarrearse un piedrón de este pelo para el campamento, o sé yo, bueno, lo partían, luego de partirlo sacaban unas cuantas piezas a ver si servían o no servían, las que no servían las tiraban, y se llevaban, pues, a lo más un nuclecito más o menos ya preparado para el campamento, y lascas y algunos instrumentos, que lo hacían ellos, ¿no? Y que obviamente no eran prepuntas de proyectil, porque los tipos se hacían una punta de proyectil en la cantera, en el taller. No era para tirarlas ahí, era para salir a cazar. Y los animales normalmente no llegaban a las canteras a hacerse cazar. Pues bien, eran la gran mayoría talleres y canteras, y entonces, bueno, era uno de los errores básicos de interpretación. Después, los criterios geomorfológicos, ¿no? La gran mayoría son erróneos, ¿no? El supuesto de que les decía de que el sitio de exacto
era un lugar donde en el Pleistoceno hubo agua, pero luego ya se acabó nada, porque ahora es un desierto, ¿no? Lo que nunca se preocuparon los autores que ahora vieron el complejo exacto es que en realidad la falta de vegetación en la península de Santa Elena obedece a las embarcaciones a vapor que desde el siglo, hace un par de siglos, acabaron con los bosques de la península de Santa Elena. Y antes de eso era un bosque frondoso absolutamente, ¿no? De modo tal que donde está el complejo exacto era un bosque donde cazaban, ahí habitaban, acampaban y tal, ¿no? Pues bien, la mayor parte de los criterios geomorfológicos eran erróneos. O sea, por ejemplo, la escuela de Buenos Aires les encantó esto de ver las posiciones de la industria en las terrazas, ¿no? Terrazas marinas, terrazas lacustres, terrazas fluviales. Entonces partían del supuesto de que, por ejemplo, en Patagonia, ¿no? Las industrias más primitivas están en las terrazas más altas. Y luego, pues, las más modernas en las terrazas más bajas, cerca del mar y todo, ¿no? Pero el problema es que pues, en la gran mayoría de las materias primas utilizables en la Patagonia están en un estrato que está en toda la superficie de la Patagonia, que es un estrato geológico de lo que se llama de rodados de Welch, son rodados, ¿no? En rodados que han sido traídos de los ríos, por los ríos de todos los cerros habidos y por haber. Y claro, pues los tipos, si estaban acampando, qué sé yo, en una terraza cerca del nivel del mar donde iban a obtener sus alimentos básicos, pues lo que hacían era subir a la terracita de más arriba, que podía estar a 50 metros de distancia o a 5 kilómetros, pescaban las materias primas, las probaban allá arriba, dejaban toda la pedacería, ¿no? Es decir, fea pues, todos los desechos con corteza, las que no servían, las tiraban allí y se llevaban las cosas que servían al campamento, ¿no? Perdón. Tengo una tos que no es de COVID. Bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? La mayoría de estas industrias fueron definidas sobre la base de la tipología lítica. Y se hizo una distinción entre culturas primitivas y culturas modernas. Las primitivas, pues, prácticamente eran estas cosas así, con unos retoques a veces, y demás. Y las modernas eran cuando ya existía la talla bifacial y, sobre todo, la técnica de astillamiento por presión. Que precisamente por eso, como les comentaba Lynch y Hines y todo eso, aceptan las industrias de Meadowcroft, aunque tenga 16.000 años hoy en día, y alguna punta que hay por ahí que fue McNish el que le puso pendejo cave, ¿no? Él aprendió ese tipo de español aquí en México, bueno, y además inventó una cantidad de términos, como no entendía, ¿no? Si uno hablaba con McNish, que en paz descanse, era un tipo muy simpático, McNish, ¿no? Decía hace tantos años a ladrarás. ¿Qué quería decir a ladrarás? Era antes del presente. Algo tenía que ver con años atrás o algo así, pero no, todo el mundo sabía que él decía a ladrarás. Bueno, y una serie otra, de ahí también tiene una fase en el norte de México que es la fase ajuereado, que en realidad era porque estaba solo agujereado, pero no puede decir agujereado y decía ajuereado, y le puso ajuereado con J de y ya, ¿no? Pues bien, ahora, digo que la tipología lítica fue manejada con una distinción básica entre industrias primitivas y modernas, con extraordinaria simpleza, bajo el principio, que en principio también es cierto, de que industrias similares pueden pertenecer a una misma población y que las diferencias tipológicas pueden obedecer a que se trata de distintas poblaciones.
Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero mostré que cada una de estas dos tiene por lo menos cuatro alternativas distintas de explicación, que por la simpleza con que se tomaron estos principios, no se consideraron y que llevaron, como por ejemplo el hecho de que con distintos pueblos, las primeras fases del proceso de talla son muy similares. Si vas a hacer una punta clovis, una punta cola de pescado, una punta triangular, pues las preformas van a ser más o menos similares, de todas maneras, en la primera fase, ¿no? Y eso no quiere decir que sean de la misma población, ¿no? Bueno, el otro problema serio que hubo con todas estas interpretaciones, hipótesis, pues, son procedimientos metodológicamente incorrectos. Es decir, la mayor parte de las comparaciones que hicieron era entre sitios funcionalmente diferentes. Entonces, si comparas la tipología lítica de sitios que son talleres y canteras con la de un sitio de matanza o un sitio de campamento, obviamente las tipologías no son las mismas. E incluso entre los sitios con instrumentos claramente definidos, no es lo mismo un sitio de matanza que un campamento. O un sitio de sepultura con ofrendas, son diferentes, ¿no? De modo tal que el problema era justamente que de esta diferencia funcional ellos inferían diferencias culturales, que no existían necesariamente. Después, un par de supuestos absolutamente erróneos, ¿no? Que los sitios con apariencia primitiva serían más antiguos y los sitios con apariencia moderna, talla bifacial y todas estas cosas, serían más modernos, ¿no? más tardíos, ¿no? El problema es que realmente la apariencia primitiva o la apariencia moderna pues no garantiza para nada su temporalidad, no tiene nada que ver, absolutamente nada con la temporalidad, ¿no? Y de hecho, muchas de estas fases del proceso de talla, es decir, de las cosas toscas, rudimentarias, que desechan en los talleres y tal, y las cosas más bonitas, más cucas, que van para el libro de, ¿no?, para la publicación del libro, ¿no? Lo que decían, bueno, teníamos un maestro que decía, estudié psicología, ¿no? El maestro decía, este es un caso de libro, es decir, es el caso típico perfecto, ¿no? Pero claro, si vamos a ver, por ejemplo, las mismas puntas clovis, ¿no? Los clovis hicieron algunas puntas horrendas, ¿no? También hacían puntas sin anacanaladura, que es la misma, ¿no? Bueno, pero pues claro, Ann Warmington no va a publicar la punta más fea, sino que pone la más bonita, es obvio, ¿no? Bueno, entonces, de aquí esta apariencia primitiva o moderna era interpretada como diferentes fases del desarrollo histórico de la tecnología, ¿no? Momentos del desarrollo tecnológico, que en realidad pues son momentos que pueden ser de un día de diferencia o de algunos minutos de diferencia, ¿no? Es decir, eran hechos por los mismos cazadores y tal, pero pues tienen tipologías diferentes, ¿no? Ok, esto es más o menos lo que caracterizó a las hipótesis sobre el poblamiento entre los años 40 y 80, ¿no? Les digo que las únicas excepciones fueron Hines y Lynch, que también son excepcionales en otros aspectos. Pero bien, luego viene un tercer momento a partir de los 80, hasta los 2000 ya esta discusión incluso ya ni siquiera se cerró con argumentaciones, sino que ya todo el mundo prefirió olvidarse, ¿no? Que es la discusión sobre pre-Clovis y Clovis first. Si los Clovis fueron los primeros o hubo poblaciones anteriores a Clovis. Ahora, en realidad, este problema era una cuestión absolutamente parroquial norteamericana, pero fue extrapolada hasta Sudamérica por muchos arqueólogos del subdesarrollo que lo que esperaban era que les dieran financiamientos norteamericanos.
oportunistas, por supuesto, y tal, y tenemos en Chile, en Argentina, en varios países ahí, arqueólogos con la discusión teórica fundamental de pre-Clovis, Clovis First, ¿no? Que es un, en Sudamérica además no tiene nada que ver, ¿no? Y que por cierto, en Chile se han encontrado un montón de puntas Clovis. Si las encuentra uno aquí en México, son Clovis, ¿no? Y que ninguna tiene contexto, no se sabe ni de cuándo son, ¿no? Pero hasta un historiador que escribió en el siglo XIX los aborígenes de Chile, publica una de estas puntas Clovis, ¿no? Que dice, son puntas de lo que hacían los aborígenes de Chile, no hace cronología ni nada. Siglo XIX, pues no le interesa. Bueno. Perdón. Pero, les digo, entre los 70 y 80, hasta el 2000 más o menos, se planteó esta discusión. A partir de dos artículos de un autor norteamericano, Paul Martin, él con otro autor y un artículo solo, ¿no? Que plantean que no existe en América nada anterior a Clovis, y por lo tanto dicen no hay fechas anteriores a 12.000. ¿No? Bueno, el cuate era rotundo, contundente y todo eso, ¿no? Tuve la suerte de conocer personalmente a Paul Martin, me lo encontré en la Patagonia, yendo a preguntar cómo podía ir a la Cueva del Milodón. Yo en ese momento estaba justamente, teníamos, y fue uno de los arqueólogos que en ese tiempo trabajé en Chile con unos recursos que ningún otro arqueólogo tenía prácticamente, ¿no? Salvo un par, Chapacasa y Niemeyer, que tenía, que uno era radiólogo, y en Chile los radiólogos tenían obligación de tomarse 6 meses de vacaciones para no ser afectados por eso. Y el otro, Niemeyer, que era ingeniero y que tenía fondos para eso y tal. Ellos tenían vehículo propio y todo. Pero en el resto de Chile, alguien que pudiera manejar un Land Rover, que además para salir a campo y en la Patagonia especialmente, pues era un lujo, ¿no? Tuve ese absoluto privilegio. Ahora, me tocó en eso conocer a Paul Martin y le dije, hombre, pues va, yo voy a la región de la Cueva del Milodón, te llevo. Él quería conocer precisamente todos estos sitios que se argumentaban con como muy tempranos por coexistencia con fauna pleistocénica y todo, ¿no? Así es que, bueno, me fui con él a la Cueva del Milodón, conversamos muchísimo y tal, y él me dice, mira, en realidad yo no creo necesariamente esto de que no haya nada anterior a 12.000. Lo que pasa es que, bueno, lo decía en inglés, pero bueno, lo que me molesta es que los autores, con el objetivo de tener el récord, ¿no?, para pasar al libro de Guinness, que eso, a lo cual los norteamericanos son particularmente débiles, ¿no? Hombre, quieren encontrar la fecha más antigua, ¿no?, para pasar al libro de Guinness en frente del tipo que come más salchichas por minuto y esas cosas, ¿no? Cosas muy gloriosas. Pero eso es una pasión norteamericana, pasar al libro de Guinness. Y para los arqueólogos, hombre, ¿no?, la fecha más antigua. Él dice, lo que pasa es que no hay ninguna seriedad con este intento de encontrar lo más antiguo. Hay absolutamente ninguna seriedad en la consideración de los sitios tempranos. Y lo decía mismo por Martin, ¿no? No creo que realmente sea la más antigua. Lo único que puede ser pasar con el desarrollo de la ciencia es que en algún momento se descubra que había algo más antiguo que lo que hasta ahora se conoce, ¿no? Pues obviamente, y ha sido así, por supuesto, ¿no? Yo, por cierto, quiero decir que yo nunca fui pre-Clovis. Hubo por ahí unos arqueólogos norteamericanos que, como yo fui muy crítico de todos estos planteamientos, él daba por supuesto que yo estaba en contra de los pre-Clovis, que yo era el que decía que los Clovis eran los primeros. Jamás he sido pre-Clovis, ¿no? Y, hombre, he reconocido algunas cosas que son muy tempranas, por ejemplo, los sitios de un autor absolutamente serio, lo conocí personalmente, y era un autor de una rigurosidad, pero obsesiva, como Gonzalo Correal en Colombia. Pero cuando Gonzalo Correal, bueno, encuentra, excava luego en el Abre y empieza a encontrar 12.400, y excava en Pubense y se encuentra con fechas de 16.000 años.
y toma no sé cuántas muestras más para ver si es cierto, pues resulta que, pues sí, había industrias mucho anteriores a Clovis en la Sudamérica. En Sudamérica había varias fechas anteriores a Clovis y que pues eran buenas, ¿no? Aparte de las que también les ponían color, ¿no? Los arqueólogos para encontrar lo más antiguo. Ok, ahora, el Paul Martin, ¿no? Como le digo, plantea este artículo que fue, pero categórico. Vuelvo a comentar, él no creía que tenía que ser necesariamente así, es decir, la ciencia puede un día descubrir que había algo más antiguo, pero a partir de eso se formaron la gran mayoría de los arqueólogos norteamericanos a partir de los 70. Y hay una de las cosas que es interesante, ¿no? Pero los arqueólogos pueden saber mucho, pero de lo que no saben es de la historia de su propia disciplina. ¿Por qué? Posteriormente, cuando plantea esto Paul Martin, que no hay poblaciones anteriores a Clovis, todos los arqueólogos norteamericanos se formaron en la idea de que no había nada anterior a Clovis. Como diría después otro colega norteamericano, por cierto, Tom Dillehay, ¿no? Es que los norteamericanos fueron siempre los primeros, desde Clovis hasta la Coca-Cola, ¿no? Son ellos, tienen la manía de que ellos son los primeros en todo. Ahora empezaron a surgir muchos autores que proponían que había poblaciones pre-Clovis. ¿Por qué? Hombre, porque empiezan a excavar y se encuentran con que hay cosas que tienen fechas anteriores a Clovis. Y uno de ellos fue Tom Dillehay, ¿no? Él está excavando en el sur de Chile. No era arqueólogo dedicado a cazadores-recolectores, más bien estaba estudiando en la Universidad Austral en Chile. Estaba estudiando la colonización inca. Cuando le dicen, mira, oye, tú eres arqueólogo, llegaron aquí unos campesinos que querían que fueran a ver unos sitios que tienen allí, que encontraron unas vacas muy grandes, ¿no? Eran unas pequeñas vacas con unos fémures más o menos así que grandes eran, ¿no? Van, y ese es el famoso sitio de Monteverde, ¿no? Que ahora, por cierto, está siendo reexcavado, se han encontrado cosas bastante más tempranas que las de 12.000 y tal. En fin, hay alguna fecha, por cierto, de 33.000 años en, ¿cómo se llama?, en Monteverde, que está en un pedazo de rodeado de turba por todos lados, por arriba, pero ese pedazo de ese estrato antiguo, con cuatro fechas de 33.000 años, tiene piedras que sí, son talladas por el hombre, ¿no? De una cosa sí sé, es distinguir una piedra. Hay casos que son muy críticos y muy difíciles, pero en este caso no cabe duda de que hay piedras talladas por el hombre en Monteverde, la fecha de 33. Pero ahora tienen una secuencia larga, con fechas de todo, de 18, de 20, de 15, de no sé qué, ¿no? Y en Monteverde mismo, que pues, yo planteo la hipótesis de que había la ocupación de Monteverde de los 12.500, hay dos momentos ocupacionales que se distinguen claramente por sus fogones y todo eso, y para mí son de dos poblaciones tempranas en América, ¿no? Una de estas es la que llamé, vamos a hablar de esos cazadores del trópico americano, y otra es la tradición de puntas foliáceas, como las del jobo, ¿no? En Monteverde hay cuatro puntas foliáceas de este pelo, una entera y otra quebrada, y preformas de puntas foliáceas, claramente en esos estratos. Pues bien, se armó entonces una polémica entre los que planteaban que los Clovis fueron los primeros y los pre-Clovis, que decían que hubo poblaciones anteriores a Clovis. Y se planteó esta polémica en forma un poco absurda, y ahí es donde estoy hablando del desconocimiento
de la propia historia de los arqueólogos, que era de la discusión entre las viejas teorías de que Clovis fueron los primeros y las nuevas teorías que venía a plantear que había pre-Clovis. Y algunos arqueólogos oportunistas, en este caso se vio muy oportunista MacNish aquí en el Museo Nacional de Antropología, en una reunión convocada por Eduardo Matos cuando era director del museo, donde llega MacNish a decir: yo soy de los precursores porque siempre he dicho que hay pre-Clovis. Claro, lo que pasa es que todos los contemporáneos de MacNish eran pre-Clovis. Lo que pasa es que todas las viejas teorías, las realmente viejas anteriores a 1971, todos planteaban de que había pre-Clovis, incluyendo Hines y Lynch, donde ellos decían que no había anteriores al Paleolítico Superior, pero aceptaban en las fechas de estos sitios como Meadowcroft y eso, que eran anteriores a Clovis sin duda, ¿no? En Meadowcroft, y les digo, pendejo Cave que encontró MacNish, ¿no? De modo tal que estas teorías viejas todas hablaban de pre-Clovis. Claro que la interpretación era absolutamente errónea, no correspondía absolutamente a ninguna realidad. Es decir, la separación entre estos pueblos primitivos y los modernos era una separación que, bajo el supuesto de que los primitivos eran más antiguos, los separaban por 20.000 años, por lo que quisieran, ¿no? Y eran en realidad los mismos cazadores que habían hecho una cosa y otra, ¿no? Entonces, realmente, pues, el problema es que allí el registro arqueológico era pésimo y las interpretaciones, pues, se podían dar así precisamente porque no había rigor en el registro. Ahora bien, luego viene podríamos hablar de un cuarto momento marcado por un libro importante que publicaron dos autores norteamericanos, que son Dennis Stanford y Bruce Bradley, ¿no? El libro de esos autores es del 2004. Ellos plantean de que hubo perfecta la posibilidad, ellos incluso dicen expresamente: no afirmamos que esto haya sido así, pero lo que queremos es plantear que existe perfectamente una posibilidad que nadie ha considerado, que es que los primeros pobladores de América vinieran de Europa a través del Atlántico. Y ellos plantean, es interesante, cuando me pongo, todo el mundo decía: no, están locos, hombre, por lo pronto Paleolítico Superior en mismo Europa, no tenemos antes del 18.000, que es cuando habrían venido estos pobladores para acá y tal. Ellos muestran de que, bueno, por lo pronto los sitios de hace 18.000 años en Europa, si es que estaban en la costa, pues pasa lo mismo con los sitios de acá, ¿no? Estaban debajo del nivel del mar. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con 4.000 kilómetros de Norteamérica, al sur del Yukón, hasta la mitad de Norteamérica, de Estados Unidos a Norteamérica, la geografía que existió antes del 21.000 años está absolutamente borrada del mapa por 2 kilómetros de hielo que hubo allí y que cuando se derriten y se tal, arrasan con todo. O sea, el paisaje de la parte norte de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, de hace 21.000 años, 22.000 años, que ya había pobladores en América, eso sí, no me cabe duda, ¿no? Que ya había población, ese paisaje que ellos habitaron está borrado del mapa literalmente por los hielos. De modo tal que sería absurdo tratar de encontrar un sitio en la parte de en Canadá de 18.000 años. Está borrado. Si hubo, que seguro los hubo, están borrados, ¿no? Por el hielo. Ahora bien, en la hipótesis de estos autores, de Stanford y Bradley, era que hubo un corredor de hielo del Atlántico Norte
que permitía una posible ruta al Nuevo Mundo. Hay que decir una cosa importante, a diferencia de los otros autores que hemos mencionado del periodo anterior a la discusión de Preclovis, tanto Dennis Stanford como Bruce Bradley sí saben muy bien de lítica. Es más, puedo presumir de que Dennis Stanford aprendió a tallar lítica conmigo en Chapultepec, al ladito del Chucho's Bar que existía cuando estaba la Escuela de Antropología allí, ¿no? Aprendió a tallar conmigo piedras allí desde entonces, y Stanford, por lo tanto, después se dedicó a tallar piedras y todo, y sabe muy bien de lítica. Y por todas las publicaciones que conocemos de Bruce Bradley, también sabe perfectamente muy bien de lítica. Es decir, no son autores que ignoran cómo se trabaja una piedra, como ocurría con los autores anteriores. Ahora, el asunto es que las técnicas con que se producen las puntas Clovis y otras son propias del Paleolítico Superior. Primero, la percusión bifacial, ¿no? Aunque hay que decir, hay bifaces antiguas del Paleolítico Inferior, incluso en el Viejo Mundo, ¿no? Pero la percusión bifacial de preforma y todo eso, y la talla por presión, son técnicas propias del Paleolítico Superior. Y, sin duda, las técnicas estas de Paleolítico Superior son las que se emplearon para producir las puntas Clovis. Ahora, la Clovis con acanaladura es un invento americano. Es decir, en Viejo Mundo, en ninguna otra parte había puntas típicamente con acanaladura. Si a veces aparecía una acanaladura era porque le dieron un golpe en la base y se hizo una, quedó una acanaladura, pero no era una técnica sistemática. ¿Cómo lo hacían los Clovis? Ellos plantean, hacen un análisis muy interesante de la deriva cronológica de las puntas Clovis y muestran que las cronologías, que por cierto, el otro Heinz hizo un estudio y un análisis rigurosísimo de todas las fechas de Clovis, y él dice que Clovis tiene cronologías que van de manera consistente entre el 11.400 y el 10.800. Eso, 600 años, no es poco, es lo que duró haciendo las cosas a su moda la población Clovis. Pero la deriva cronológica va de este hacia el oeste. Y hay que decir lo mismo de las puntas Dalton. Mi hipótesis es que las puntas llamadas Dalton, de las cuales hay muchas muy tempranas, ¿no? Y que están en una ecología ligeramente diferente, muchas en el borde de los bosques y todo eso. Las puntas Dalton son claramente una derivación de las puntas Meadowcroft y Cactus Hill. Sí, la otra es Pendejo Cave, pero en realidad de la que estaba mencionando aquí es Cactus Hill. Bueno, que tienen fechas del orden de 16.000 años. Ahora, estas tienen técnicas claramente solutrenses, son más o menos pentagonales, son triangulares, ligeramente pentagonales, las Cactus Hill y la Meadowcroft. Y luego las Dalton van a ser pentagonales, incluso algunas con la punta muy alargada y todo, o sea, con una variación tipológica muy amplia, resultado del desarrollo histórico también por algunos milenios en el este de Norteamérica, avanzando hacia el oeste. Y lo mismo hay que decir de las foliáceas tipo el Jobo Monteverde, que llegan a tener 13.000 años de antigüedad, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, donde no han sido suficientemente estudiadas, ¿no? Pero de allí derivaron algunas cosas interesantes, después muy de talla muy elegante, ¿no? Pero en fin. Pero esas foliáceas también son típicamente solutrenses. Bueno, ¿qué pasa con esta discusión de las hipótesis de poblamiento de América? Desde este momento de estas discusiones a hoy, hay que decir que las referencias ya cambiaron. Primero,
Ya se sabe que el Paleolítico Superior Europeo no es una industria de los neandertales, ni deriva de la industria Levallois, como se suponía que es propia del Paleolítico Medio. Este era uno de los supuestos, o sea, bajo el supuesto de que la secuencia evolutiva universal estaba en Francia y tal, el supuesto era que la industria Levallois era propia de los neandertales y que el Paleolítico Superior habría evolucionado a partir de la industria Levallois. Hoy sabemos claramente que no es así, que pues es más que el hombre moderno no deriva de los neandertales y que claramente la industria del Paleolítico Superior también salió de Sudáfrica, por cierto, y no deriva de la industria Levallois. Por otro lado, hoy día, gracias a este señor Vidal, sabemos que las largas discusiones sobre el paso por el estrecho de Bering, pues fue una discusión sobrante, que nunca pasar por Bering fue un problema. Si no se podía pasar de a pie caminando, se pasaba en invierno por los hielos. Es más, hasta el día de hoy, Bering tiene 8 meses de hielo. Así que, y hoy día van y vienen personas y animales y todo. ¿Qué es lo que se puede decir hoy día, por lo menos hay hipótesis alternativas? No me voy a dedicar a plantearlas ahora, pero por lo menos, en mi opinión, sí, diría yo que las primeras poblaciones americanas vienen del este asiático, ¿no? Son los que yo llamé cazadores del trópico americano y que se caracterizan porque tienen una industria lítica absolutamente expeditiva, es decir, no tiene nada que ver con Francia ni con los paleolíticos del viejo mundo. Del paleolítico europeo, centroeuropeo, ¿no? Son una industria lítica absolutamente expeditiva, usaban las materias primas cercanas a los lugares donde se producían, independientemente de su calidad, todo eso. ¿No? La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cuál va a ser la pregunta de ahora? ¿No? Ya que estas pues, se acabaron de alguna manera, ¿no? Bueno, debo decir que ahora lo que hacen los norteamericanos, ya saben que hay pre-Clovis y todo eso, entonces los norteamericanos que quieren pasar al libro de Guinness andan viendo quién encuentra el pre-Clovis más antiguo. Ese es su objetivo, ¿no? Ahora, la propuesta mía es que en realidad lo que habría que hacer ahora es una cosa que ha estado ausente en las discusiones sobre el poblamiento americano, que hay que desarrollar teorías sobre la estructura social de estas poblaciones. Es decir, la ciencia, como dice un autor que no es marxista, claramente, pero un gran filósofo de la ciencia, uno de los más importantes, argentino, que en realidad su obra la hizo en la UNAM, que es Mario Bunge, dice, donde no hay teoría, no hay ciencia, punto. Curioso es que la arqueología ha podido decir que es científica sin teoría. Y hay una gran mayoría de arqueólogos que hasta el día de hoy son unos empiristas absolutos, ¿no? Ahora, no está mal, si a ustedes les gusta andar en el campo y recoger piedritas, hombre, pues se vale, ¿no? Después pueden llegar a un laboratorio y clasificar piedritas y quedarse en eso. Pero como disciplina científica de la arqueología, la arqueología, si pretende ser ciencia, tiene que explicar. Y la empiria no explica nada. Solo se puede explicar desde la teoría. De modo tal que lo que necesitamos es teorías acerca de cuál era la estructura social de estas poblaciones. Mi hipótesis que yo la he planteado es que ya la estructura social de los primeros habitantes que llegaron a América eran de la misma estructura social que tenían en el Paleolítico Superior, aunque sus industrias sean feas, espantosas, que no acrediten como nada en ninguna parte, porque muchos encuentran sitios de esto y lo han tomado como desechos de talla, ¿no? Porque no hay puntas proyectil bonitas y todo eso, ¿no?
De modo tal que diría, ¿ahora qué? Bueno, hay que seguir trabajando. Tenemos afortunadamente nuevos recursos técnicos, el uso además de las computadoras para procesar información en forma mucho más eficiente que lo que podíamos hacer hace 40 años, sin duda, ¿no? Y tecnología de trabajo de campo para hacer fotografías aéreas. Ahora, hombre, la fotografía aérea con drones, como lo está mostrando Guillermo Acosta aquí, permite un registro magnífico, hiperpreciso y todo eso, ¿no? Es decir, tenemos muy buenas tecnologías. Ya tenemos también que usar procedimientos de clasificación que tomen en cuenta todas estas variaciones, ¿no? De modo tal que, pues, ¿cuál es el futuro? Bueno, seguir buscando información empírica, ¿no? Típico que los autores empíricos dicen, bueno, estas son las hipótesis, pero va a ser necesario más trabajo de campo para poder comprobar estas hipótesis. Pues sí, siempre va a ser necesario, ¿no? Bueno, ese es el punto en que estamos. Tenemos hipótesis para explicar estos procesos sociales. Serán objeto de alguna otra presentación, ¿no? Sí, pero por lo que refiere a las hipótesis sobre el poblamiento americano que estamos comentando aquí, pues más o menos han sido estas. Gracias. Muchas gracias, doctor Bate. No sé si los compañeros que están acompañándonos aquí en presencial tengan alguna duda, alguna pregunta. Por acá nos están haciendo llegar comentarios y preguntas de parte de quienes están siguiendo la transmisión por ENATV, en YouTube y en Facebook. Pero no sé, compañeros, si alguien en lo presencial tenga algún planteamiento para el doctor. Bueno, de no ser así, voy a recuperar. Adelante, compañero. Bien, bueno, déjame decirte que precisamente por la falta de rigor de muchos de los trabajos que buscan encontrar lo más antiguo, que es lo que ocurrió en Norteamérica, los registros más confiables están en Sudamérica. Te podría decir que hasta ahora, bueno, esos registros de Pubenza que estaba mencionando de Correal son muy buenos, sin duda. Hay obsidiana, por cierto, ahí también. Lo que pasa es que en Ecuador y por lo tanto norte de Perú y parte de la frontera norte y tal, había muchísima obsidiana, ¿no? Está el famoso sitio del Inga y tal. Así que tenemos incluso en Pubenza, que está en Colombia, fecha de 16.000 años. Pero en Brasil hubo algún italiano parente que decía que en Pedra Furada, hay varios sitios considerados tempranos en Brasil, uno de ellos es Pedra Furada, ¿no? Que quiere decir piedra perforada, y es interesante porque es una cadena de aleros rocosos que termina en una que es un furo como de 30 metros de diámetro, es enorme, ¿no? Así que sí hay una piedra perforada ahí, sin duda, ¿no? Y hay muchos sitios arqueológicos tempranos de cazadores allí. Uno de esos es Piedras Pintadas, o sea, sí. Publica una fecha, según él, de 50.000 años, que no es aceptable, ¿no? Pero hay
un arqueólogo francés que se vino a trabajar, sudamericana, interesó, que tenía además en Francia ya publicado excelentes trabajos, trabajos teóricos también, ¿no? Incluso, por ejemplo, él plantea que el paso de las técnicas del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior implicó necesariamente un cambio psicológico en la concepción del tiempo, el espacio y el movimiento del individuo, ¿no? Y lo explica brillantemente. El señor se llama Eric Boeda, Boeda, ¿no? Se fue a trabajar a Brasil y excavó, tiene todo el rigor de la escuela francesa, por cierto, como sabe usted, es famoso por el rigor desarrollado. Los soviéticos en su momento, para poder trabajar con solidez, incluso mandaron arqueólogos soviéticos a trabajar a Francia, ¿no?, para aprender el rigor de las excavaciones francesas de su tiempo. Eric Boeda trabajó este sitio y las fechas más tempranas que encuentra son de 24.000 años antes del presente, ¿no? No hay manera de decir que sean erróneas las fechas de 33.000 años de Tom Nieleheim. Él mismo dice, si ya me voy a meter, vamos a decirlo en mexicano puro, si ya me voy a meter en un pedo con la fecha de 12.500, no me quiero meter en otra con la fecha de 33.000. Pero simplemente las publicó, ahí están, son estas fechas, son cuatro fechas sobre carbones y estas son las piedras que allí se encontraron, ¿no? Y algunos dicen, no, que son, seguramente los carbones son de incendios de bosque. Pues sí, sí, pero fechan un incendio de bosque de cuando ahí estaba el sitio, ¿no? Eso es obvio. Así que las fechas son buenas para las piedras que hay en eso, en términos generales. No estamos hablando de cronología fina y todo eso, pero son buenas, ¿no? Ahí está esa fecha, digo, de 33.000. Están 24.000 sin duda en Brasil. Y hay algunas otras que, por ejemplo, Huargo en Perú también tiene fechas así de tempranas, ¿no? La última fase del complejo Pacaicasa en Perú también tiene por lo menos tres artefactos que sí son tallados por el hombre, ¿no? Porque uno de los problemas que tuvo Magnish es que no le creían que fueran realmente hechas por el hombre, porque de hecho hubo muchos que presentaron como artefactos lo que son descarapelamientos de la pared. La pared es de travertino y se descarapela y quedan como lascas, pues, ¿no? Entonces, hay algunas, perdón, algunos artefactos que no son de travertino y están claramente en la parte superior de Pacaicasa, o sea, estamos hablando también de 23.000, ¿no? Más o menos. Pero los 33.000 de Tom Nieleheim no hay nadie que los pueda cuestionar. Él no se mete a discutirlo, nomás dice, eso es lo que me salió, punto, ahí. Ahí se los dejo, ¿no? Es muy probable que haya 33.000 años de población en Sudamérica, sin duda, ¿no? Y no tengo duda de que el poblamiento americano puede tener perfectamente 50.000 años, ¿no? Que era cuando había poblaciones en el sureste asiático con capacidad, con posibilidad de acceso a América. Y por Bering, que como ahora ya sabemos, gracias a este señor Vidal, se pudo pasar en cualquier momento con o sin mar de Bering. Claro, con el mar a 2 metros del nivel actual, pues ya era un poquito más complicado, pero se podía pasar navegando, ¿no? De hecho, una cosa que es interesante, no se puede explicar el poblamiento de Norteamérica ni de Sudamérica sin navegación, porque hay ríos enormes que los cruzaron. Entonces, el Orinoco, el Amazonas, el Río de la Plata. No. Hombre, el Río de la Plata, yo veo el Río de la Plata, coño, no se ve la otra orilla. Pero tampoco hay marcas de marea, o sea que eso no tiene mareas, es río. Y te demoras hoy en barco
una hora en cruzarlo. Alguna vez tuve el privilegio de hacer ese viajecito en barco, precioso, hombre, claro, ir a comer bife en Uruguay y todo eso, que presumen los uruguayos de que hay más vacas que gente en Uruguay, pero en fin. De modo tal que algunas técnicas necesariamente de navegación hubo. Y lo mismo se muestra para todo lo que es el, ¿cómo se llama? Bueno, toda la Polinesia y todo eso. Necesariamente tuvo que haber navegación para poblar eso. Australia no se pudo poblar sin navegación. El momento en que estuvo más cerca Australia del continente del viejo mundo, estuvo a 100 kilómetros. Así que había que ser capaz de navegar 100 kilómetros. Y las evidencias de que lo navegaron son las ocupaciones arqueológicas de 52.000 años y 58 también, que las hay hoy en día en Australia. No sé, ¿con eso te respondo más o menos? Sí, adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Escucho con asombro, con admiración, y me voy a quedar con una serie de interrogantes, porque algunos de mis alumnos saben que yo me metí a estudiar cosas de administración por gusto, no porque tuviera la formación. Y yo creo que eso me da una ventaja, la ventaja de la inocencia, ¿no? Pero me da una gran desventaja, la irresponsabilidad de decir cosas a partir de la inocencia. O de la ignorancia. Que va casi lo mismo, ¿no? Entonces, fíjate que a mí me inquieta los fechamientos, siempre me han inquietado, porque, entre otras cosas, leyendo a gente como la Luisa Fox, por ejemplo. ¿Perdón, quién? La Luisa Fox. Decía, es que nosotros contaminamos cualquier cosa, él hablando de genética, por supuesto, y también cuando se hace un mal trabajo arqueológico se contamina, evidentemente. Y lo de las fechas me causa todavía inquietud, porque dice Finlayson, este camarada que estudió los neandertales prácticamente toda su vida, dice, el último neandertal debió haber muerto hace más o menos 28.000 años y quedó atrapado entre los separado de la parte sur de Gibraltar precisamente por las glaciaciones. Uh-huh. Esto significa que la parte norte era fácilmente transitable por neandertales, pero no hay ninguna evidencia de neandertales en el biotipo de los amerindios. Eso me causa inquietud. La otra es que 28 o 30 mil años atrás, lo que nosotros tenemos moviéndose prácticamente en el sureste asiático hacia Kamchatka y obviamente en el Medio Oriente son una mezcla de, ¿qué te diré?, 280 mil años antes del presente entre neandertales y sapiens, de los cuales se derivan obviamente los sapiens típicos, los cromañones, que son quizá la última migración y quizá no tuvo gran contacto con neandertales, lo que no significa que no existan, y hay evidencias de que sí dejaron su impronta genética y denisovanos, por ejemplo. Sin embargo, justo los cromañones superan la técnica levalloisiense, y eso nos deja la incógnita de, bueno, transitaron a través de los glaciares hacia el norte de Europa, o bien estas migraciones de denisovanos, cromañones, es decir, sapiens modernos, se desplazan por todo el continente asiático y pueblan
América, ¿no? Es decir, hay dos posibilidades que en términos, y aquí es donde viene precisamente el gran aporte de la genética, no me estoy refiriendo a los biotipos de Brian Sykes, que a momentos, sobre todo la segunda parte de su obra, me parece la novela prehistórica o paleogenetista peor hecha de toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero el trabajo de los biotipos a mí me parece bastante interesante. Quise comentar esto porque trataba de ordenar mis ideas y bueno, lo dejo ahí porque hay algunos curiosos que seguramente van a vincular el trabajo arqueológico con el trabajo paleogenético, con el trabajo geológico, la historia natural, y que probablemente esta maraña que traigo yo, por ejemplo, ya lo trae alguno y que quizá pudiera ser medio resuelta, medio entrevista a través de estas hipótesis. Yo celebro mucho que tú haya llamado la atención sobre algo que es característico de toda la ciencia. Toda ciencia avanza sobre la base de nuevos conocimientos y nuevas propuestas por indagar. Y que salgamos un poquito de este esquema de Jaime Lidbald King, que en una ocasión, aquí en este mismo recinto, nos decía, ahora, tenemos ahí unas piedras acomodadas y ¿quién me autoriza a mí a decir que eso es una fortaleza, ¿no? Y él iba mucho por esta corriente de la arqueología descriptiva, que en términos de posibilidades de conocimiento no arroja mucho, ¿no? Esto es un sobrecomentario, ojalá que tengamos oportunidad algún día de dialogarlo, porque en la interlocución siempre salen cosas positivas y propositivas. Muchísimas gracias por tu charla, Luis Felipe. Hoy mis orejas se recortan un poquito más, pero ahí están, grandes como siempre. Gracias. Hombre, gracias a ti. Y realmente una cosa que me referí básicamente a las hipótesis fundadas en el rollo de las industrias líticas, uh-huh. Pero también están todas las hipótesis que, curiosamente, se han manejado por separado de los restos arqueológicos, que son las hipótesis de los antropólogos físicos, ¿no? Uh-huh. Ahora, con toda seguridad, Neves y Pucharelli, brasileño y un argentino, no conocían mis trabajos. Pero lo interesante, porque ya estaban publicados cuando ellos empezaron a hacer sus propuestas, pero coincide con sus propuestas. De hecho, ellos plantean de que hay una población que ellos le llaman australomelanesia o no sé qué, que no tiene que ver con la población, digamos, moderna, desde, ¿cómo se llama? De Xucutien, que ¿cómo se llama la raza americana? Coño, las poblaciones modernas que desde Clovis en adelante son el mismo tipo de población. Entonces ellos plantean que hay una población diferente en los primeros pobladores. Ahora esto coincide absolutamente con la hipótesis que yo estoy planteando, ¿no? Claro, cuando otros autores se les ocurre algo que tú ya lo habías dicho, independientemente de ti, tienes que reconocer que ellos son unos genios, ¿verdad? Eso es ni hablar. Pero sí, es lo que plantean Neves y Pucharelli precisamente en términos antropofísicos, que hay una población no tiene nada que ver con los amerindios tardíos, digamos, ¿no? Que van de Folsom en adelante. Y que tienen que ver con todas estas industrias líticas de tipo paleolítico superior, entre comillas, ¿no?
Te digo, para mí, la estructura social de los que llegaron de Asia con esta, con estas industrias líticas horribles, expeditivas totales, sería la misma del Paleolítico Superior, solo que ellos tenían una lógica económica distinta en el uso de las piedras. Entonces, usaron mucho la, la concha y el hueso para lo que los demás pueblos solo usaban piedra. Y, en fin, y está mostrado en algunos de estos sitios, este arqueólogo que mencioné, colombiano, Correal, muestra que muchas de estas cosas de hueso y de piedra eran instrumentos para cortar, por ejemplo. O sea, no solamente punzones y tal, sino que tenían raederas de hueso y tenían cuchillos de hueso. Del mismo modo que de concha. Y aquí, este, ¿cómo se llama? Keiko Teranishi, una arqueóloga que estudió en la ENA y todo, que estuvo trabajando en el sur de Sonora y tal, también encuentra poblaciones costeras donde en vez de piedra usaron para hacer todos estos artefactos las conchas. Sí, y bueno, y antropofísicamente son una población distinta. Y que por cierto perdura, ¿eh? Perdura posteriormente junto con estas otras poblaciones de tipo paleolítico superior, entre comillas. Bueno, gracias. Gracias, doctores. Mongoloide, sí, sí. Bueno, miren, ahí en primer lugar damos las gracias a quienes nos están siguiendo vía Facebook y vía YouTube. Tenemos una audiencia bastante nutrida y en consecuencia tenemos muchos saludos y algunas preguntas. Entonces voy a dar lectura primero a los saludos en general y creo que las preguntas me parece que son coincidentes y le podríamos plantearle en una sola. Entonces, bueno, le… Ay, Dios, ya se me perdió. Acá está. Bueno, José Antonio Medina le manda muchos saludos. José Antonio Medina. Ah, ya. Oye, déjame decirte una cosa. Mira, me di cuenta con la pandemia de que yo soy medio sordo y con el cubrebocas, si no me hablan muy alto, no entiendo nada de lo que dicen. Me costó muchísimo entenderte lo que estaba hablando, pero eso estaba así, ¿no? Sí. Sí. Incluso si te sacas el cubrebocas, aunque sea pasar la pregunta, te lo agradezco porque listo. Me di cuenta que estaba aprendiendo a leer labios. Gracias. Sí, listo, doctor. El Liz Taylor, siempre es un gusto y placer escuchar al profesor Bate, hable de lo que hable, sabe de todo, felicidades. Ernesto de Jesús Espinosa García le saluda, está presente desde Chiapas, nos está siguiendo. Gracias por la invitación a la charla de hoy. Por acá tenemos… en YouTube nos pregunta Cami, ¿podría desarrollar un poco más sobre las migraciones del este de Asia? Tenemos otro saludo de José Flores Bengoa, saludos desde Nuevo Laredo para el doctor Bate. José Antonio Medina de nuevo, muy interesante los cuatro momentos que explica, muy didáctico y muy claro, le agradezco. José Antonio Medina, ¿podría abundar sobre el cuarto momento, el poblamiento procedente de Europa por el Atlántico? Logan Espejel, saludos desde Teotihuacán. José Antonio Medina le pregunta al doctor Bate, ¿qué opinión le merecen los hallazgos en la cueva de El Chiquihuite, cerca de Mazapil? Liz Taylor de nuevo, recuerdo que antes de la pandemia, Víctor Acuña, desde la antropología física, expuso en la media luna las cuatro teorías, las teorías de las cuatro migraciones, un tema fascinante. Y también le preguntan, ¿podría comentar algo sobre la llegada por el Pacífico, si es que la hubo? Bueno, empiezo por la última, la llegada por el Pacífico es esta que supone que habrían llegado navegando por el medio del océano, pues, ¿no? Eso ocurrió, pero 5.000 años atrás. Sí hay migraciones con navegantes en el Pacífico, pero eso es muy posterior, ¿no? Bueno, la del Atlántico ya la comentamos, es la hipótesis básicamente de Stanford y Bradley, ¿no? Hay que leer ese texto en realidad porque la argumentación que tienen está muy bien encadenada y es bastante amplia y todo, ¿no? Pero ellos mismos dicen, pues es posible que nosotros lo que planteamos es esa posibilidad, nadie la ha trabajado, ¿no? Pero por eso la argumenta con tanto detalle. Y la argumentan con tanto detalle que te dejan pensando de que es perfectamente posible que haya sido así, ¿no?
Pero como todos suponen que pasaron por Bering, esa no se discute. Entonces no hay requerimiento de registro más confiables y todo eso, y cualquier cosa posible, pasaron por Bering, más o menos, ¿no? Eso, o sea, por el Pacífico sería Bering, y la otra que supone que pasaron por el medio del océano, cosa que ocurrió posteriormente, ¿no? Hace 5.000 años. ¿Qué otra eran las preguntas? Perdóname. ¿Qué opinión le merecen los hallazgos de la cueva del Chiquihuite cerca de Mazapil? Sí. Tuve el privilegio de estar ahí con Arrelián en la cueva del Chiquihuite, y me parece que, a pesar de lo complicada que es la estratigrafía y todo, es un muy buen registro, y creo que son correctas las afirmaciones que hace el arqueólogo. Bueno, José Antonio Medina le pregunta, ¿podría abundar sobre el cuarto momento, el poblamiento precedente de Europa por el Atlántico? Bueno, te digo, para eso hay que leer a Stanford y Bradley, pero lo que ellos plantean, hacen toda una explicación para, por ejemplo, ¿no? Ellos plantean que habrían salido desde allá cerca del 18.000 antes del presente, ¿no? Una de las grandes discusiones que ha tenido en ese planteamiento era que pues no conocemos solo tres en Europa de 18.000 años, ¿no? Pero ellos plantean, bueno, no conocemos porque en ese momento, si eran poblaciones que estaban en la costa, eran cazadores recolectores costeros, que es lo más probable, habituados a recursos marinos y todo eso, las costas de Europa para esa fecha pues estaban anegadas, de modo tal que no hay registros, ¿no? Del mismo modo que, como te estoy diciendo, como les estaba diciendo recién, para encontrar sitios de arriba de 12.000 años y antes de o anteriores al 12.000 años, en la parte norte de Norteamérica está borrado totalmente el paisaje, ¿no? En este caso por los hielos, allá por el agua, ¿no? Pero dicen que por eso se podría entender, y sí dan una serie de referencias muy razonables acerca de cómo se habrían trasladado por los hielos continentales y demás, hasta por Groenlandia, por todos lados, cómo podrían haber llegado, con qué recursos y todo eso. Digo, es muy interesante, son bastante listos, y de todas maneras no afirman de manera rotunda que eso sea cierto. Pero dice, pues como nadie discute que hayan venido por Bering, sería bueno que lo argumentaran con la misma solidez que ellos están haciéndolo, ¿no? Sí, creo que son todas, doctor. Bueno, un saludo último de Melissa Ortiz, que le manda saludos desde Metepec a usted y a todo el comité. No sé si aquí alguien más tuviera una pregunta, una duda. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Bate. Gracias. Oye, doctores son los médicos y algunos huellas antropólogos que les gusta, bueno, que le digan doctores. Yo soy el profe. Bueno, muy bien. Muy bien, profe. Muchas gracias. Si me insisten en que soy doctor, los voy a examinar. Ah, bueno. Los voy a auscultar. Está muy bien. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Gracias a los compañeros y compañeras que nos siguen a través de las dos plataformas, en ATV y en Facebook. Tenemos dos comentarios previos. Ustedes saben que el día de hoy y el día de mañana están programados talleres. A las 12 del día empieza el taller de estratigrafía y teníamos programado también el taller de osteología. Pero los compañeros que iban a impartirlo tuvieron algún pequeño síntoma en la garganta, no quisieron poner en riesgo a nadie, y entonces se fueron a hacer los exámenes respectivos y se va a reprogramar. Entonces estamos esperando nada más que ellos nos indiquen que están bien de salud y nosotros reprogramaremos y les informaremos. Pero platicándolo con Patty, pensábamos que podrían, los compañeros que venían a osteología, podrían sumarse al de estratigrafía, tomar el taller, ya está preparada la mesa, la carpa de trabajo, podrían sumarse y en cuanto nosotros tengamos la fecha ya indicada del de osteología, se los hacemos llegar. Eso por un lado. Y el día de mañana tenemos
dos talleres que están abiertos, todavía hay cupo, ya tenemos a muchos inscritos, pero todavía tenemos cupo, el de tecnología lítica y el de técnicas y producción de arte rupestre. Se llevarán a cabo también el día de mañana a las 12 del día y a las 11 de la mañana tendremos la charla de Irán sobre la palinología y su aplicación al estudio de la prehistoria. La charla de Irán será aquí mismo, en el Piñachán, a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, están invitados todas las que están presentes acá y quienes nos están siguiendo en línea, pues si se quieren dar mañana una vuelta, los talleres van a estar bastante buenos y creo que vale mucho la pena empezar a recuperar esta parte presencial que es fundamental en el tema de los laboratorios de la escuela. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde y pues nos vemos ahorita con los compañeros de estratigrafía, con la doctora Tamara Cruz. Buena tarde y gracias.